Qué bello, miren esto que me acaba de llegar. Una demanda de parte de mi grupo Cabras. De mi grupo Cabras, y ya le explicaré, miren, de parte de grupo Cabras para Yader Nomero. ¿Quién está aquí? El señor Kenel José Yancy Ortega, quien es el representante legal. El ex integrante del grupo Cabras, Yader Romero, explotó contra Kenel Swing, actual líder del grupo musical, por diferencias de la relación social de la agrupación. ¡Hey, mi gente! Bueno, aquí al lado de este arbolito navideño me acaba de llegar un gran paquete navideño. Miren, qué bello. ¡Qué bello! Miren esto que me acaba de llegar. Una demanda de parte de mi grupo Cabras. De mi grupo Cabras, y ya le explicaré, miren, de parte de grupo Cabras para Yader Nomero. ¿Quién está aquí? El señor Kenel José Yancy Ortega, quien es el representante legal. Hey, después de haber estado en Cabras, resulta y pasa que algunos empresarios colocaban Yader Romero y colocaban Escabras. Obvio, porque yo vengo es de Cabras. Yo no vengo ni de Menudo, no vengo ni de RBD, vengo es de Cabras. Entonces el señor se ha encargado en un ataque. Y miren, se encargó de buscar todos los bailes donde estábamos, donde colocaban las palabras Escabras. Miren esta locura, miren esta locura, miren esta persecución, miren esta vaina. O sea, en todos los bailes donde aparecía Yader Romero y Campillo, colocaban Escabras y ahí estaba él mandándole documentos a los empresarios. Bueno, Kenel, tú lo sabes. Tú lo sabes que yo soy el dueño del 50% de Cabras. Créeme que no me interesa, no me interesa el nombre Cabras para nada. Pero soy el dueño del 50% de las acciones. En el cual, después de haber salido de Cabras, tú ni media utilidad me has dado. Porque sabes que desvía los dineros para no darme utilidad, para que no entren a la cuenta de Cabras. Los dineros para que no entren a la cuenta de Cabras. Para volarte las obligaciones, para no pagar las obligaciones, para no darme el dinero que me pertenece a mí. Pero créeme, gracias a Dios no lo he necesitado, porque Dios me ha dado un respaldo y el público también me ha dado un respaldo que se lo agradezco. Que mira que después de haber estado en Cabras, gracias a Dios la canción para la calle ha funcionado y estamos trabajando tranquilo. Y por eso prometí a Dios y a mi familia que no iba a joder más con este tema de Cabras. Pero este video tenía que hacerlo, porque es que esto no es buchinchi. Esta es la demanda que tú metiste, oíste, ante la superintendencia, pero te jodiste porque sabes que fracasaste con eso, porque te la negaron, pero se la quería mostrar a todos. Así que más bien, responde por las obligaciones en el banco y responde por mis utilidades. Sea serio yo, que quien tiene que demandarte a ti soy yo. Oíste, respóndeme más bien por la plata. Y que gracias a Dios, hoy soy ya de Romero, no necesito de tener Cabras ni de que me contraten como Cabras. Pero tú sí contratas con Cabras, oíste. Y Cabras es mío, igual que tú. Porque somos socios los dos, así que tienes que responderme por las utilidades. Pero tranquilo que de eso se encargarán los abogados, oíste, así que no te preocupes. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar, acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupenda. Espectacular. Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.